Ah, pues mira, aquí estoy encontrando, ¿eh? Con la coña. Mira, hay una gallina. Voy a morir desangrado, ¿eh? Helloda, helloda. Aquí estamos de nuevo en Subsystems. Subsystems. Hardcoreta, ¿eh? Hardcoreta. Este juego de supervivencia, Subsystems, con un PvE bastante insano. Así que vamos a darle a un jugador. Esta es una partida que tengo ya de antes, pero me apetece empezar una desde cero. En dificultad normal. Ya siempre digo, ni regalado ni no te pases, amigo. Dame un beso en el cuello, invítame a cenar primero. Y luego hablamos, ¿eh? Normal, venganza. A ver, cazadores, venganza y ataques periódicos. Me parece estupendo. Empezamos en el mes de marzo. Pondremos 36 días. Días por año. 36 días del juego serían... ¿Qué pasa un año? Yo creo que sí, ¿no? Que está bien en 36. Predeterminados son 24, pero encuentro que 24 es muy, 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 muy rápido. Así que venga, vamos a darle a comenzar nueva partida en Solitarians. Subsystem. Vale, y Nazco con un osito ahí al lado. Perfecto. Vamos a empezar cogiendo madera. Y nos vamos de aquí, cagando leches, porque paso de los osos. Fibra, importante. Tío, empezar así da gusto, ¿eh? Coger todo. Bueno, estoy como en el fin del mapa. A ver, mi idea es vivir cerca del agua, pero no del río, sino de un lago. Y sé que por aquí tiene que haber un lago. Mucho animal, ¿eh? Mucho oso, mucho lobo, no mola. Y la fibra chunga de encontrar, por lo que veo. No abunda la fibra por ahí, ¿eh? Tiene PvE. Pero el PvE se activa cuando... Es que tiene un rollo raro. Primero te dejan empezar y que te crees una base. A la que tienes una base, tienes que colocar un aparato en la base. El momento que colocas el aparato en la base, aparecerán cazadores en el mapa. ¿Qué son cazadores? Gente que, como tú, también los verás talando árboles, como si fuera otro tipo de players. Pero están solamente y básicamente para tocarte los huevos a ti. Pero si los raideas a ellos, les puedes conseguir quitar cosas muy, muy buenas. Oh, nice. Pero el juego es muy complicado, muy chungo. Es muy difícil este juego. No es nada fácil. ¿Esto qué es? Barra de proteínas. Y hasta que no me haga un arco y unas flechas, no podré cazar para comer. Tío, las plantas de fibra, ¿dónde coño mandan? No estoy encontrando nada de fibra. Luego con el pico, vienes a estas rocas y coges estos minerales también para el crafteo de según qué cosas. Pero claro, aún tengo que hacerme el pico y... Muchas cosas, son muchas cosas. Mierda, he oído un perro. Ah, está ahí. Ah, no. ¿Me he hecho sangrado? Joder. Estoy perdidísimo, ¿eh? No sé dónde cojones estoy. Vale, hay un lobo, un oso también. Claro que sí. Qué sensible el personaje, ¿verdad? Pues sí, aquí a la mínima ya te estás haciendo dolores y daños y mierdas. Fibra, bien.
Bueno, un laguito. Esto como proyecto. Ahora. Ah, mira, aquí puede que haya una venda. No. Molde para balas. Bueno, para gastarme munición tengo. No sé dónde estoy. Eso, date la vuelta. Muy bien, crack. Aquí hay un montón de cajas. Estoy buscando un sitio en específico, pero al final voy a tener que conformarme con hacerme la casa por aquí. Pero no me gusta nada porque está lleno de bichos esto. No me conozco el mapa tanto, por no decir nada. Y ahí hay una caja, pero la custodia un puto oso. Ya volveré por ella. Bueno, y allí tengo un perro. Y otro oso. ¡Joder, tú, madre de Dios! Está complicado, ¿eh? ¿Qué quería decir cuando veías pájaros en el cielo? Eso, que había un cambio de estación, ¿no? Porque esto se sabe aquí en el juego, de que cuando hay aves migratorias y ves pájaros, no un pájaro revoloteando por aquí random, no, sino muchos pájaros que vienen así volando. Esto quería decir algo en el juego. Porque aquí hay estaciones del año. Los inviernos en este juego son basura. Se queda todo nevado, hace un frío que pela. Bueno, lo bueno es que buscamos un sitio donde poner el huevo, voy farmeando, ¿sabes? Así que luego ya... Con suerte solo será construir. O tengo bastantes esclavos. Si se van, debe venir el frío ya. No, he empezado en el mes de marzo. O sea, ahora mismo supongo que lo hacen también por la dificultad. Predeterminado viene como que vienes de cara al verano, para que dé tiempo a sentarte, a hacerte una casa decente con una estufa y todo eso, para luego estar preparado para el invierno. Pero luego tú puedes ponerlo en modo difícil y poner que empiezas en pleno invierno. O sea, eso luego ya te lo puedes hacer tú, incluso hasta más hardcoreta. Pero es marzo. O sea, se ve de que ahora empieza la primavera. Y de la primavera al verano. Y para cuando llegue el invierno espero ya tener un techo y tener cómo pasarlo. Porque son realmente jodidos los inviernos. Que si no lo tienes bien hecha la casa, aunque estés dentro de la casa, con hipotermia y con mierdas, o sea, muy jodido. Cuesta de ver qué plantas son las que puedes coger y cuáles no, ¿eh? Porque esta no se puede coger. Pero hay un par de plantas por ahí. Las de fibra ya las tengo caladas, pero ves, he cogido luego antes otra planta que te da una serie de hojas o de no sé qué movidas. No recuerdo para qué coño servían las otras. Algo medicinal, para hacer vendas buenas o... Mierda. Un oso. Tienes que cazar mucho animal y... Es un rollo. Aquí no vas a una caja y te la encuentras ahí de puta madre. Cuesta un montón todo en este juego. Un montonazo. No tengo estamina, no puedo correr. El frío, tío. Hambriento. Estoy jodido, ¿eh? Estoy tardando mucho en poner el huevo y me va a pasar factura esto. ¿Cómo es de profundo? Vale, es bastante profundo. Aquí seguramente hayan algas. Veo... Me ha parecido ver una ostra también. Mira, aquí hay una alga. Ahora tengo una alga. No. No me jodas, tío. Pues... ¡Ay! El perro ha decidido que ahí no me voy a sentar hoy. ¿Por qué? Porque le ha salido los huevos al perro. Vale, te estás helando. Parece tocho el mapa. Es tocho el puto mapa. La verdad que sí. Ok, ¿la he hecho? ¿La fogata? Ah, sí.
Pues nada, aquí a esperar. Y para esto que necesito palos y cuerdas. Tengo cuerda, me faltan palos. Pues debería hacerme el arco y las flechas para cuando amanezca, pues buscarme el desayuno. Así vamos a conseguir madera también. Ok. Me faltarán plumas. No me da para dos flechas. Con dos flechas ya me da para cazar el desayuno, ¿eh? Tengo que decir, pues se pueden recuperar las flechas, es lo bueno que tiene. Vale, voy a tomarme un chupito de jarabe porque estoy... ¡Estoy jodido! ¡Me enganché a esta guarrería durante la mili! ¡Qué asco! Bueno, luego te deja un buen saborcillo. El típico sabor dulzón que le ponen a los medicamentos para camuflar el sabor a mierda que tienen. Pero este te lo deja al final, no al principio. Al principio te viene todo el sabor químico de... de mierda, pero bueno. ¿Cómo se llama esta basura? Mucibrón. 3 miligramos, solución oral. Ambroxol hidrocicloruro. Reduce la viscosidad de los mocos y flemas, facilitando su expulsión. En catarros y gripes. Claro. Yo intento llevar una vida saludable, siempre. Aquí no estará un árbol entero y sacar ahí madera, sacarte la vida de madera, o sea. Tienes que ir de árbol en árbol. Y te da 3-4 troncos por árbol. Y ya no puedo sacar más de ese árbol. Ahora, paso dentro de una hora y puedo volver a coger. Ahí estoy viendo otra fibra. Está guay, ¿eh? En verdad no tiene unos graficazos el juego. Pero... No te entras ira en los ojos visualmente. ¿Sabes lo que quiero decir? No es decir también qué asco, ¿no? O sea, no se ve tan mal. Hambriento. No tengo nada de comer. Y aquí no estoy viendo ni nada para cazar. En todo este rato que llevo no he visto ni un solo pollo ni un solo conejo. Te lo tengo complicado, ¿eh? Al final moriré de hambre, o sea, como si lo viera. O esta zona de, para cazar horrible, por lo que veo. No estoy viendo ni un solo pollo ni un conejo. Eso es muerte segura el oso, ¿eh? Tengo que decir, el oso no hay tregua. Si te pilla el oso, estás muerto. Bueno, y el oso y el perro también, el lobo. A ver, entretenido es. Muy entretenido es el juego. No puedes bajar la guardia en ningún momento. Hostia, aquí hay un montón de fibra. A ver si voy agachadito. Me da para coger esa planta. Bien. No tengo estamina. Si me localiza un perro y me quiere venir detrás, estoy regalado. O la estamina también sube alimentándose bien. No tengo energías porque no como. Pollo. ¡Ah! Que la caída de la flecha también te la tienes que aprender. O luego... Yo no me la sé. O lo tienes muy cerca, que es complicado, tienes que calcular la caída de la flecha. ¿Dónde has ido, hijo de puta? ¿Dónde ha ido a parar el pollo? Bueno, una caja. Dame algo de comer, caja, por favor. Oh, son un montón de balas. Y el pollo, tío. Ah, míralo. Lo tengo. Matar. Está vivo. Y ahora, desmenuzar. Bien. Ay, mierda. Va, iba a ir a la caja, pero ves, el puto lobo va directamente a la caja. ¡Ah! Hoy se come.
Hoy se come el pollo. A las chicas de verdad les gusta el pollo frito. Pollo, 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 pollo. Tengo bastante esclavo, ¿eh? Para hacerme el Fundation creo que me da. Vale, ya está hecho, ¿eh? Qué buena pinta, ¿eh? Nice. Por eso quiero vivir cerca de un lago, porque en el lago hay algas y las algas me da frutas y verduras. Si solo como carne también, aquí estás jodido. Aquí de carne no te puedes alimentar. Solamente. Bueno, se me hincha el estómago, bien. Poco a poco. Y vamos a conseguir más madera. Ya está, no voy a buscar, no voy a dar más vuelta ninguna. Me voy a quedar aquí. A la mierda con todo. Este va a ser mi hogar. Me pienso sentar aquí. Oye, ¿es este el lago que yo...? Se parece un montón, ¿eh? Ah, no, no, porque no tiene la roca grande. Pero me vale, ¿eh? Me sirve a mí. Me sirve. Me gusta. Voy a buscar la zona más llana. Coño, dos osos por el precio de uno. Ahí, al fondo. Muy bien. No es el lago que yo quería, pero es un lago, al fin y al cabo. Así que yo me quedo aquí. Lo que pasa es que en esta zona no veo mucha caza. Lo voy a pasar mal. Lo voy a pasar bastante mal. Vale, se vayan haciendo las tablas de madera. Nos haremos el primer fundación. O sea, el fundación vale esto. Luego pared y techo. Techo de madera. Pared de madera. Serían otros dos. Vale, tengo que hacer bastantes tablas. A coger madera como un puto loco. Bueno, lo que pasa es que los clavos no se iban a llevar. No me la voy a hacer muy grande por ahora, porque quizás no me quede aquí, porque aquí no hay mucha caza. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo ya. Te estás desnutriendo. Joder, qué guay. Me estoy desnutriendo y estoy perdiendo vida. A ver, aquí habrán algas. Aunque sea comer verdura, puede que me ayude. Aquí hay una alga. Una. Aquí hay otra. ¡Ey! Otra. Este lago es más pequeño que yo tenía pensado encontrar, por lo que da menos algas. A ver cómo sube la verdura. Bueno, a ver si me sigue bajando la vida por desnutrido cuando me acabo de comer tres putas algas. Más sano que eso. Vale, ya parece que lo he parado. Ok, a ver. Yo diría que así. Que de un salto pueda... Ok. Vale, ahora pared. ¿Me llega para la pared? Sí. Vale, ahora se me hace la pared. Luego se me harán más tablas que están en la cola de crafteo. Y podría hacerme el techo. Y ya si llueve y eso, pues no lo pasaré tan mal. Ok. Vale, ahora el techo. Venga. Una tablilla más y lo hacemos. Bueno, te tendré que poner la cola de crafteo, obviamente. O tengo que buscar comida ya. Estoy en comida en rojo. Tengo bastante hambre. Muy poca proteína. No te va durando bien. De agua también ando fatal. Pues se va a hacer de noche ya. Tengo que hacerme la fogata ya. Sí, haré un cubículo. Al menos para estar... Para tener algo de cobijo. A ver, no lo cerraré del todo por si luego lo quiero extender. Porque, claro, no es seguro también que me vaya a quedar aquí. Pero muy probablemente me quede aquí.
Bueno, si le hago otro fundation aquí, igual puedo hacer la entrada por aquí y no. Sí, no queda tan alto y puedo entrar. Aquí tenía que entrar de un salto. Lo suyo es poder entrar sin saltar, ¿no? Pero aquí lo he hecho alto más que nada por si viene algún lobo que no me alcance a morder. Esto es solamente. Es temporal. Yo creo que sí, que. Cuenta más que sea temporal y a tomar por culo. Tengo que encontrar una planta de fibra. Importante, una puta planta de fibra. ¿De dónde saco fibra yo ahora? No me digas que no va a haber fibra aquí. Pues no voy a poder encender el fuego. ¿En serio por una puta fibra no voy a poder hacerme el fuego? Pues ya no se ve nada, ¿eh? Está jodida la cosa, ¿eh? Putada, tú. Ya tengo el techo. O sea, haremos ya la fogata y. Pero no voy a poder encenderla. Por lo que me voy a morir de puto frío. Qué santa putada. Por no tener la puta fibra. A 6 grados centígrados, en poco me voy a empezar a congelar. Que por una de fibra, tú. Por una de fibra no puedo hacerme el encendedor. Qué tocada de pelotas. Te sea favorable. Yo he empezado con un mal pie, porque he empezado en una zona muy mala, llena de osos, llena de depredadores. Obviamente no me iba a sentar ahí. Aquí me voy a sentar en este lago, porque mira, es un lago y porque sabía que aquí al menos hay agua y algas y tal. Pero ya aquí al lado habían dos osos. A ver, animales salvajes van a haber por todo, pero en el sitio ese en el que yo estaba buscando, que claro, es muy difícil, ¿cómo voy a saber yo dónde coño está eso? Tener agua cerca, tener madera cerca, tener caza cerca y pocos depredadores, está en un sitio ideal. Y aún así lo pasaba mal, pero mira, dentro de lo que cabe, pues estaba al abasto de cosas que son necesarias. Pero aquí, sí, hay un lago, me ha dado tres algas y estoy rodeado de osos. No he visto ni un solo pollo, no he visto ni un solo conejo. No es una zona como para quedarse a largo plazo, la verdad. ¿Podría quedarme? Sí, claro que podía quedarme. Podía irme más lejos a cazar y luego volver. Lo suyo es no caminar tanto, no gastar tanta energía. Pero bueno, en cualquier sitio se puede vivir. Claro que sí. O sea, es que hay sitios más favorables que otros. Casilla temporal, tú lo has dicho. La verdad es que es una inversión de clavos, de tiempo y de madera. Jode tener que gastarlo. Pero es que, claro, yo contaba con que fuera a tener aquí. La fibra como para hacerme el encendedor, pero es que me falta una fibra y me estoy desnutriendo. ¿Ves? No tengo ya nada de comida, o sea, me estoy muriendo de hambre y aparte que no encuentro la fibra que necesito. O sea, que ahora mismo me urge encontrar fibra y comida, a lo que sea. Pero tengo que esperar a que se haga de día. Si para el amanecer sigo vivo, pues lo primero que haré será eso, buscar fibra y buscar algo de comer y hacérmelo aquí. Cuando ya esté bien y pueda seguir el viaje, encontrar un sitio que sea mejor, me iré, pero por ahora tengo que estar aquí. Y ahora por eso me puedo mover de aquí, porque no se ve una mierda y con esta barrita de luz es que no ves nada. Vale pa' mierda esta barrita. Amanece, ¿no? Venga, amanece que no es poco. Venga. Y con todo el dolor de mi corazón, voy a irme. Lo que pasa es que, claro, no quiero irme muy lejos, porque luego pierdo la casa. A ver, la casa está en dirección noroeste, ¿vale? Noroeste. No, southwest. SW, ¿eh? Dirección SW. Tengo que encontrar una planta de fibra y comida. Comida porque me muero, ¿eh? Me voy a morir. Eso está clarísimo. Está clarísimo que me muero. Mira, hay una caja, una caja. No tengo estamina, no tengo energía, estoy pocho. Y oigo un pollo. Vamos a ir ya agachados. Cojo la caja, mira, si me hago el combo de pollo. ¡Ay, conejo! ¡Let's go!
Ahora me falta la fibra. Y aquí está. ¿Es esto? ¿Es fibra? Es fibra. Venga, vamos a comer. Gallina. La necesito, ¿eh? Párate, párate, párate. La tengo, me cago en mi puta vida. Let's go. Como decía mi abuela, Dios ahoga pero no aprieta. Ah, no, ahí al revés. Dios aprieta pero no ahoga. Joder. Ya, la falta de proteína. Ya mi cerebro no... encendedor. Y vamos matando al conejo. Lo siento, amigo. Y al pollo. No, el pollo estaba muerto. Ok. Hoy se desayuna pechuga de pollo y un conejito. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Es mucho más chungo de lo que parece. Sí, tiene su rollo. Tiene su rollo el jueguito de los huevos. O sea, muy si no te lo ponen. Y lo más normal que al principio siempre andes así, in extremis. De todo, de hambre, de frío, de todo. Muchas carencias. A ver cómo sube la barra. Fíjate, no sube nada, pero bueno, algo es algo, Dios un calvo. Voy a apagar. Porque que no se gaste el combustible. Y nada, a por más. Ese es el objetivo, a por más, que no pare la fiesta. La verdad es que aquí madera hay. Y he visto que también hay caza, pero muy poco. Oye, que si ahora empiezo a ver animales, igual me quedo aquí, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta, tú, qué susto me ha dado. Vale, es que hay muchos osos. Aquí hay muchos osos. Luego dices, cuando pones el aparatito, que es el que activa a los cazadores, te facilita la cosa, pero también te la complica. Te la facilita porque luego te puedes ir de alejar de casa lo que quieras, porque siempre vas a tener un punto de referencia, porque ya tienes como, digamos, un GPS para la casa. Pero al poner eso, que hace que puedas explorar tranquilamente más el mapa, porque siempre vas a poder tener como referencia saber dónde está tu casa, lo que haces es ya activar a los cazadores. Y los cazadores es la competencia. Es gente que va a estar por el mapa dando por culo. Y dan mucho más por culo que los animales. No te voy a decir. Así que... aquí siempre es una cosa por la otra. Nada es gratis. Nada en absoluto. Te tengo. Listo, venga, a ver. A ver cómo lo tenemos. A ver. El pollo. Desmenuzar. Tenemos plumas. Vale, ahora la cuestión sería hacer un par de palos. Venga, 6 palos. Para esto hacen falta solo 2. La que se viene. Aquí la lluvia en este juego me encanta porque... ah, ya me está... Ya me está entrando frío y todo. Aquí las tormentas son de se te pone la piel de pollo. Son muy totales las tormentas aquí. Vale, vamos a hacer un encendedor. Solo nos da para uno, Bueno, hace falta biocombustible. Si no, no tenemos acelerante. Putada. Pero bueno. Bueno, por ahora lo voy a dejar ahí. Igual espero y ya aprovecho este encendedor para meterle más. Es que estoy muerto de hambre, pero tendría que cazar más. Chaval, la que va a caer. La que va a caer. Voy a hacerme 3 flechas más por lo que pueda ser. Y lo que tendría que hacer
También es una caja. Una caja de madera para guardar las cosas. Me falta cuerda, para eso hace falta fibra. Me falta cuerda, tú qué putada. O sea que tengo que conseguir fibra sí o sí un montón. Si quiero tener la caja ya para guardar cosas, porque morir ahora sería perder la pistola o la munición. Yo tendría que poder guardarlo. Así que me hace falta bastante fibra. A ver, esta dirección sería N. Dirección N, dirección norte. Es casa. Estoy rodeado, tío, de osos. Esta zona es malísima, ¿eh? Es una zona horrible. Mira, aquí hay fibra. Una de fibra. ¿Cuántas hacían falta para la caja? Tres. 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 Ah, tres de cuerda. ¿Y cada cuerda qué necesita? Dos de fibra. O sea, necesito seis, cinco. Cinco de fibra. Tengo que encontrar cinco plantas de fibra. Y como hay tantas, pues de puta madre. Solo para hacer la caja, ¿eh? Ah, pues mira, aquí estoy encontrando, ¿eh? Con la coña. Mira, hay una gallina. ¡Ah! Voy a morir desangrado, ¿eh? Hazte las vendas ya, bro. De encima me ha pegado la puta enfermedad. La enfermedad se cura haciéndose antídoto básico. Me cago en el puto lobo de los huevos. Mira, por lo menos me vas a dar comida, tío. Tu puta madre. Tengo que ir a pegarme un baño, si no. Tengo que quitarme la sangre. Sí, me ha pegado la rabia. Y esto se quita pues pescando. Si pescas, consigues hígados. Bueno, los animales también te dan hígados. A ver. Esto es grasa. Pero creo que es con el hígado del pescado. Si juntas dos o tres, haces como un aceite de hígado. Y con ese aceite de hígado y una planta, ahora no recuerdo cuál, hacías un. A ver, ¿cómo se hacía esto? Con un hígado, con algas, son cinco algas, un hígado y tónico medicinal. ¿Cómo se consigue el tónico medicinal? Con estas hojas y aceite de pescado. Ahí está. Hay que pescar y tener esta planta para hacer esto, ¿vale? Que es el tónico medicinal, ¿vale? Y para el antídoto básico necesitas el tónico medicinal, que se hace así, con tres de estas plantas y dos de aceite de pescado. Y luego con el hígado. O sea, claro, no era hígado, era aceite de pescado. Con el hígado de cualquier animal, de oso o lobo, este no me ha dado hígado porque no ha querido, pero podía haberme dado hígado. Luego con algas, con cinco algas y esto que hemos hecho previamente, nos hacemos el antídoto básico. Y ahí te quitas la rabia. O sea, trabajazo, no, lo siguiente, porque para pescar ahora tengo que hacerme una caña. ¿Y qué pide la caña? A ver, la caña de pescar, ¿qué pide? Me sobran palos, tengo que. O sea, mucha fibra, mucha fibra. Tengo componentes de estos, o sea, chatarra metálica, sí. De sobra. Pero fibra, ahora mismo todo gira en torno a la fibra. La fibra es muy importante. Ponemos el filete aquí. Y la grasa, no, no se puede cocinar, ¿no? Pero la grasa como. A ver, para hacer el biocombustible, que. ¿Cómo era? ¿Qué era necesario? Ah, con plantas. Con las plantas esas que no sabía para qué eran. Se hace el biocombustible de puta madre. Coño, ¿este bote se parece al bote de Nescafé? ¿Reciclado con aceite? ¿Es un bote de café? ¿Tiene la forma del bote de Nescafé? Yo conozco este bote. Es el bote de Nescafé de toda la vida. Qué pasada. A comer, se ha dicho. Estamos muriéndonos de hambre. Estamos mal de vida, ¿eh? Ya el ataque este del perro ha sido. Uy, coño, me tengo que pegar un baño. Y de paso a ver si hay alguna alga. ¿Esto es una ostra? No, es una piedra. Sí, hay algas. Mira, verdura vamos a tener. Hay algas. Y hay ostras.
Tengo una perla. Ah, que no se me queme la carne. Y no voy a pagarla por si acaso. Me falta bastante fibra todavía para hacer la caja y guardar las cosas. Así que hay que darse otro paseo. Bueno, me ha salvado el culo la pistola, ¿eh? Porque eso con a flechitas no me lo hago ni de coña. He visto un pollo. Pero quizás esté demasiado cerca y para verlo tengo que hacer cambio de rasante. Y a la que lo vea lo tendré tan cerca que se irá corriendo. Seguro. No, es más, creo que ya se ha ido. Creo que a la que la vi ya me olió y se fue. Bueno, ya encontraremos algo por ahí. Y así va el juego, o sea, es jodido. O sea, es entretenido. Es divertido, ¿por qué no decirlo? Pero se sufre, ¿eh? Se sufre, ¿eh? Se sufre. Estás constantemente aquí estar cómodo. ¿Cuándo? ¿Cuándo me puedes decir, venga, ya lo tengo todo, voy a darme... Sí, llegar... ¡El oso ha matado al ciervo! ¡Comida gratis! Voy a buscar la caja esta. Un oso ha matado a un ciervo. Más clavos, de puta madre. Ese ciervo tiene que ser mío. Eso, vete, déjalo. ¿Para qué lo quieres? ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! ¡Qué hijo de puta enterito, eh! Tío, pero déjamelo ahí, puerco. ¡Qué rabia, tú! Se lo ha pimplado ahí delante mía. No, pues eso era una fuente de carne. No sé cuántas chudas trae un ciervo, pero un ciervo es un triunfazo, ¿eh? Bueno, y si mato el oso, más aún. Pero claro, mata al oso. Un perro lo matas de 4 o 5 tiros en la cabeza. Pero un oso no sé yo cuántos tiros hay que pegarle, ¿eh? ¿Hace de noche o...? No ha terminado de llover, ¿eh? Tronó, pero no acabó lloviendo. Ay, mierda. Combustible. Ahí está. Pues nada, si me pudiera comer la grasa, que bien podría, ¿eh? Pues la grasa no es que sea el mejor alimento, pero a las malas alimenta. Nada, pasar otra noche aquí al lado del fuego. Ahora solo lo podemos hacer así. No ha habido suerte con la caza. No ha habido suerte con la fibra. ¿Esto qué es? Semillas de tomate, se pueden plantar y cultivar. Bueno, mira, unos tomatillos. ¡Guau! Wow. El rifle lo tienes que crear tú. Lo bueno es que no hace falta una mesa de crafteo como tal, o sí. Sí, creo que sí hace falta mesa de crafteo, pero lo puedes crear. Lo que pasa es que con la mesa de crafteo creo que tardas menos en hacerlo, te pide menos materiales. Que si lo haces a mano. O sea, tiene esa compensación. Pues yo ahora, por ejemplo, si tuviera todo el trapo. Que por cierto, no se pueden juntar. Ahí. Si tuviese todo el trapo que me pide. Y los fragmentos de hierro. Que los fragmentos de hierro creo que no te los consigues como tal, ¿eh? Creo que para conseguirlos tienes que tener una forja. Pues puedes conseguir las vetas de metal de las rocas con el pico. Que tenía que hacerme el pico también. Que podría hacerme el pico, además. Pero ya gastaría las cuerdas que tengo. Y no podría hacerme la caja. Así que ahora no es prioridad hacerme el pico. Ahora la prioridad es hacerme la caja para poder guardar cosas que tengo aquí. Que si muero puedo perder. Y nada, y ya llueve. Por suerte aquí no me voy a mojar. Porque pensé en hacerme el techo, gracias a Dios. Y estoy caliente y con techo. Así ya por lo menos estamos resguardados. Porque esto es una putada. Esto si a la que te moja. Bueno, igual tengo la rabia. O sea que... Uy, de verdad, me pega todo el frío, ¿eh?
chaval. ¡Ay, pégate al fuego, Henry! ¡Dios! Estaba... Me veía... De verdad, No es que haga frío en esta casa, pero... Pero es que me pega el frío, todo el frío con la puta lluvia, de verdad. El sonido del viento y todo eso, es muy psicológico, pero... Me transmite frío. 9 grados centígrados. 8. Bueno, más pegado al fuego no puedo estar, si no me quemo. Puede salir ardiendo. Uf, muy mal de verduras. A ver, las algas, ¿dónde están? Son esto, las algas. Algas, voy a comer. Que no hay fuente de proteína. Pero por lo menos comemos algo. No me acordaba de las algas, Para nada, Ya, en cuanto que salga el primer rayo de sol, que pueda haber algo, me voy a por la fibra y a cazar comida. Y esto es constantemente así, día tras otro. Sediento, hostia, la puta sed. La sed. De hidratación ya ando bastante mal. Cogemos el agua del río. Y a beber. A cocinar el agua. Esta es otra. Bueno, ha hidratado bastante. Voy a hacer otro viaje. La verdad es que renta. Y bebiéndonos otra cantimplora de esta, ya tendremos para estar full hidratados. Ya no, la preocupación será eso. Más fruta y verdura y carne. Vale, más madera, más fibra y cazar. Casi me deja full, no ha llegado, pero bueno, bien. Estamos hidratados. Y ya empieza a amanecer. Yo creo que ya algo se ve, así que es hora de pirarse. Porque algo ya se ve. Pollo. Te tengo. Nice. Volvemos a casa. A comernos esta pechuga de pollo. A ver si de camino me encuentro con algún animal más. Y que al menos rente. Qué bien me vienes. Dos seguidas ahí. Estupendo, genial, maravilloso. Ah, y tengo que ir a por algas también. A ver, ¿cómo está el tema de la cuerda? Vale, a ver. Me puedo hacer la caja. Bien, bien. Me ha subido una mierda, pero... Es lo que hay. Venga, por algas. A ver si hay suerte y consigo unas algas. Hay una. Hay que mirar bien por todo. Mira, aquí hay otra.
Ahí hay otra. Y aquí hay otra. Estupendo. No, pues da algas el lago este, ¿eh? Por la coña. Pero ya no hay más. El último vistacito. Me estoy desnutriendo, pero colega, que acabo de comer. Por Dios. Vale. Y seguimos la ruta de la caza. Venga, ya tenemos cubierta. Hay que colocar la caja. No, esto lo voy a llevar encima también. Y hacemos más agüita. Nos ponemos full hidratados y ahora ya preocuparnos de eso. Comida, comida, carne, caza, caza. Y ya una vez habiendo cazado vamos a terminar de hacernos otro fundación más. Y me haré... Sí, no sé, me haré un 2x1. ¿Ves? Aquí puedo hacerme ganzúa, interruptor de luz, generador pequeño, un huerto. ¿Qué huerto que pide? Un montón de mierdas, ¿no? Aparte de electricidad. Vale, el frigorífico para conservar la carne. Un corral de gallinas para domesticarlas y tener carne de más calidad. Aire acondicionado para en verano no pasar demasiado calor. Turbina eólica, panel solar. Un destilador. Mesa de buceo. Un torno para poder fabricar las cosas con menor coste y más rápidamente. Nave de construcción de vehículos. ¿What? Eso no, no sé. Un sofá, un sillón, armario. Mesa de trabajo o un horno, un reciclador, acumulador de masa, muy importante este. ¿Ves? La refinería, acumulador de masa y acumulador de electricidad. Estas dos son muy importantes, pero luego, sobre todo, la estufa de leña quema menos leña y, o sea, a menos leña da más calor y dura más. ¿Vale? O sea, este también es un objetivo muy importante a tener en cuenta. 75 de masa y 450 de electricidad. Vale. ¿Y esto? Masa y electricidad. 179 y 31. Me llegaría para... A ver con lo que tengo para esto, a ver. 450 de electricidad. Sí. Sí, 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 sí. Lo veo. Los próximos días algunos cazadores empezarán a... Traducción. Petén. Vamos, que te dicen de que ya en estos próximos días van a empezar a aparecer por aquí tíos que era más que me vean, empezar a pegarme de tiros. Su objetivo va a ser matarme constantemente. Nos acabamos de complicar la vida un poquito más. Pero lo bueno es que ahora mi casa está... ¿Eh? No, no está. ¿Qué digo yo? Ah, sí, sí que está. Está localizada. Si queda, sí que nos podemos ir de aventura por ahí. Sin pasar pena.
fatal de comida, ¿eh? Fatal. Estoy fatal de alimentos. Estaría bueno ir encontrándose cajitas también por ahí, ¿no? Pero cajas... También esta zona está muy seca de todo. Muy seca de caza. Muy seca... Aquí va a ser complicado, ¿eh? Subsistir. Subsisten. Una zona muy mala. Hay que tener una santa paciencia con esto. Quédate quieta, quédate quieta. Me ha visto, tío, en serio. Se van a Pekín. En cero coma, ¿cómo corre la hija de puta? Yo no soy tan bueno con el arco para acertar de tan lejos. Espera a mí. Nice. Hoy se come. Pues debería darme caña en comer, ¿eh? Porque estoy... Estoy en la más profunda shit. Un rabbit. Tío, estoy... Estoy cañero yo ya con... Con esta vaina, ¿eh? Y aquí hay sangre también. Esta sangre no es del conejo que he cazado yo, ¿eh? Aquí ha pasado algo turbio. Algún lobo o un oso se lo ha pasado bien esta mañana. Mira, hablando de lobos, a ver si llego vivo a casa y puedo comerme este pollo y este conejo. Siempre in extremis. Siempre, siempre, siempre. Aquí suele tener el estómago lleno. Hasta que lo ves en este juego tiene que llover mucho. Esperemos que no se me apague esto ahora. Hostia, pues están las últimas, ¿eh? Uf, casi se me apaga. Casi se me apaga. He llegado, pero... Vaya timing, loco. Estaba para apagarse ya. O sea, me demoro 10 segundos más y se me apaga. Mientras me acerco a la calle se me apaga. Igual menos mal que tenía fibra suficiente para hacerme otro encendedor. Porque, vamos, sin comer no me hubiera quedado, pero... Pero hubiera sido tener que gastar fibra ahora para, solo por encender el puto fuego. No es carne de mala calidad porque no son domésticos. Ya desde el momento que pueda tener un huerto con un par de gallinas ahí, que me pongan huevos y esas movidas. A ver a cuánto sube. Menos de la mitad. Nada, hora de coger unas algas. A ver, esperemos que haya algas. Hay algas, bien. Se han regenerado las algas. Aquí hay otra. Ahí estoy viendo otra. Entre 3 y 4 algas me da el lago siempre. Entre 3 y 4. Ya con eso me conformo. Mira, aquí hay más. Hay un montón de algas ahora, ¿eh? Hoy se come, amigo. Ya está, ¿no? Yo diría, ¿no? ¿Aquí hay otra? No. No pierdo el tiempo, me las como ya. 5. Comer todo. Mira, verduras ya están verde. Ha pasado el verde, la comida sigue en amarillo. Pero eso se soluciona yendo a buscar más... Más conejos y más pollos. A ver si llegamos a tener el estómago lleno por una puta vez. Hemos ganado estamina. Tenemos energy para correr. Y fibra. Que no pare el ritmo. ¿Esto es caja? Sí. Caja, como no, con un oso al lado custodiándola. Más verdura. Biofuel. Que no viene nada mal. Pero el tema caza, horrible, ¿eh? Esta zona, bueno, ahí al fondo estoy viendo una caja y un pollo. Cuanto antes abro la boca. Viene hacia mí. Hija de puta. Se me ha escapado.
¿Dónde? ¿Dónde? Ah, acá cargado porque me ha visto. Te tengo. No tenemos otra pechuguita. Venga, que lo consigo. Y más fruta. Ahí. Vamos a ir comiendo. Bueno, poco a poco. Poco a poco. No veo con el puto sol. Otra pechuga. Bueno, está yendo bien. Está yendo bien la cosa, ¿eh? Ha costado alzarse un poco. Hemos llegado a estar en la más mísera shit. Pasando noches sin fuego, a oscuras, congelados, estómago vacío, nos ha atacado un lobo. Bueno, tenemos la rabia. Voy a guardar esta fibra también. La fibra para adentro. Y estos palos también, hasta nueva orden. Justo se hace de noche. Qué momento bueno para hacer otro fundación. Venga, pillamos los clavos. Ahí está, vale. Fundación. Otra pared. Bueno, pues yo también. Son las 3:30, ¿eh? Yo tenía que comer hace una hora, tendría que estar comiendo. Pero me he puesto aquí, me he liado. 2 horas y media de stream. Ha dado para mucho, ¿eh? O sea, empezar desde cero ya por lo menos. Mira, tenemos la mitad de proteínas, bastante más de la mitad en frutas y verduras. Así que estamos bien de frutas y verduras y de proteína. De hambre estamos poco más de la mitad, así que estamos bien. La vida, bueno, irá subiendo progresivamente a medida que vayamos comiendo bien y todo ese rollo. Lo hemos logrado. Ya será cuestión de conseguir más fibra, hacer más cuerda para poder hacer ya las paredes que quedan y cerrar esto. Una vez ya cerrado, habiendo cazadores, pues mira, ya por lo menos tendremos donde escondernos o donde defendernos también, porque igual ellos te pueden atacar, te tiran piñas y todo, a la casa, y te revientan las paredes. Son unos hijos de puta. O sea, ya lo iréis viendo. Vamos cerrando ya. Y lo dicho, tetes, ahí queda la cosa.